obligado. Me ponen ese beat, es un boom bap. Ponerme esa mano, mantenerme en mi hábitat natural. Sí, yo soy un ser pasivo, pero cuando veo a la presa, mi naturalidad agresivo. Te temo que a veces no se aterre. Él es bueno, es normal que él me erre. ¿Sabe por qué? Deja que se me aferre. Él es doble H, yo soy triple R. No va, entonces te explico acá. Esto no va de letra, esto va de rapear. Entonces, ¿de qué va, hermano? En esa percusión, triple R. Naturalmente, yo soy hip hop. Dijo naturalmente, eso se le pegó a la temática. Tranquilo, mi hermano, entonces le falta táctica. ¿Quieres saber por qué yo rompo ese árbol? Porque me lo dijo Dipper, vale más el de mármol. No la pegó, no la pegó. Nunca entendió encajar en este juego. Te explico algo, rapero. Sabes que no es natural que vos seas primero. Ah, pero es natural decir juego. Entonces, ¿ahora quién se pegó? Tranquilo, mi hermano, entonces la verdad es cierto, H, lo tuyo es artificial. No la volví a pegar, lo que pasa es que no es natural. Te explico, mi hermano, no es que me pego yo al rapear. Es que hay algo que me entiende en su naturalidad. Que los que sabemos cantar, hacemos vocalidad. Yo me voy al bosque y me fumo lo que quiero. Sabiendo yo soy torpe, en el roble soy primero. ¿Quieres saber algo? En sí, te ganó Funky Natural. Y hoy me toca a mí. Ahora aquí nombra la palabra para usar la temática. Luego me critica, pero están perdiendo su didáctica. Se va al bosque y dicen que se va a fumar. Y me voy detrás de un palo, venite. Su mamá, oíste. Entonces, última. Tranquilo, mi hermano, porque ahora yo lo puedo adoptar. Vámonos entonces, lo de H siempre es natural. Llamar a los mejores solo por querer practicar. Tiempo. Bueno. Yo tengo el estilo que a vos te atrapa. El mejor de doble tempo y eso a mí me mata. Ya son 30 y pico y nunca se lo delata. Bueno, sigue rapiendo y calcetines con capa. ¿Qué tiene, hermano? Mi infancia nunca termina. Vivir en ese mundo es vivir sin mientras imagina. Te voy aquí a explicar. Me mata tu talento, pero al escuchar. Con eso me ganó. Es suficiente y eso es nivel de Dios. Pero igual, él es mejor en doble tempo. Dejemos que Superman le enseñe que es el tiempo. Pero pegala, brother, si no, no tiene puntuación. Si la dejas a medio gas, no tiene acción. Ya me ganó, ya me ganó. Pobre rapero, no es underground, vive de innovación. ¿Y vos de qué? De doble tempo, es que la verdad. H de ahí, otra mierda, vos no podés sacar. ¿Cómo le fue el minuto? De manera estratega, diciendo, cuando no la pega. Última. No la pega, otra vez. Sobre ese beat, ¿entendés cómo es que pego cada vez que voy a decir? Me quiere hablar de velocidad, cuando pico con habilidad, escucha lo que voy a decir. Doble tempo. ¿Ya estás feliz? Tiempo. 3, 2, 1. ¿Qué es, H? Sí. 4 entradas cada uno. Y se lo damos en ese flow, tan cuadrado que me suelta, sabe que ni siquiera ya se aproxima. Ese flow cuadrado, ironía, que es un triángulo, es quien no domina. O es que no entendés que tengo demasiada extensión en esta competición. Ojalá esa lengua tenga saliva, si no tu muerte te llega hoy. Casi la clava, pero caqué, pero se me perdió. Casi la clava del compañero, pero igual mi hermano nunca me la notó. ¿Te gusta el triángulo? ¿Acaso lo recuerda? Fuera bueno en doble tempo, ahora el luchador le hizo falta miles de cuerdas. Miles de cuerdas, pero es que este no acuerda. Cada vez que tiro, hermano, sabe que ella se encierra. ¿Cómo es que pego? Porque hermano sabe que quiere dispararle, pero no trajo armamento para esta guerra. ¿De qué va? ¿De qué va? ¿De qué va? Si sabe que ahora se queda a sola. Va a pasar de este juego, pero solo engañando a alguien con la chibola. Sabe que quiere que tire doble tempo, pero yo soy más constante. Yo le respondo como debe ser. Para mí este no es contrincante. Yo te voy demostrando cómo es que se hace y cómo puedo expresar. Ya que yo soy el soldado 2, por favor Dios, solo uno más. Uno más en el compás, pero ni siquiera en la temática se puede acoplar. Claro, pero como no es natural, entonces su naturalidad le dice cambiar. ¿De qué va? ¿De qué va? Sabe que este ya no tiene nivel. Yo vengo de rojo como buen soldado, él viene de rojo porque trajo la casa de papel. Pero yo me aferro porque este es su perro. Escucha cómo se ríe y yo me aferro. Porque él hace ta 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 ta. Pero en esta verga yo no me encierro. Vos sos buen doble tempo, ta 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 ta. No me aferro. ¿Sabe por qué, soldado del invierno? Te pasaste con tu brazo de hierro. ¡Tiempo!
recuerdan, H siempre fue el mejor. Él es un crack. Nos representó en Armagedón. El peor doble tempo. Pero él lo hace la primera. Tira un doble tempo en la capela y la pierde la tercera. Que no lo de Armagedón sin instrumental me parece mal. Critica mi participación cuando por primera vez gané una nacional. Entonces le voy a explicar, porque se sabe mi vida, parece que es un fan. Claro, brazo de hierro, gracias a él te sabes capitán. No, es que yo sí fui fanático de él. Me agradaba mucho su punchline. Yo escuchaba a todos, a varios que estaban aquí, me gustaba su freestyle. Me gustaba todo, pero ahora H, ¿qué es lo que hay? Perdió aire en supremacía, le ganó el cable, le ganó Sky. Sigue hablándome de mi vida, hermano, pero es que te tengo que decir. ¿Por qué siempre me dice mi vida si yo la he podido vivir? No es necesario que me la digas, hermano, sobre este beat. Decime vos, ¿cuándo has podido dominar un mic? A falta, tranquilo, hermano. Pero es que... Haciendo todo orgullo. No puedo dominar el mic, se te cayó el tuyo. Él es mejor. Es más, hasta a veces tira su locura en estructura. Pero es que ¿sabes cuál fue el problema? Iba como madre y terminó en Honduras. Hubiese sido buena si las improvisabas aquí. Pero traerlas de tu casa, si se cae el mic, pues lo recogí. Me gustaba su punchline, me gustaba su flow. Al final resultó que no le gustaba mi rap, le gustaba yo. ¡Viejo!